inmediato establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, querida familia. Muy buenas tardes de hoy, miércoles 7 de agosto. Otro día para agradecer a Dios porque tenemos vida, salud, esperanza, confianza en Él y en estos caminos que son de victoria, porque son de unión, de familia, de comunidad, son de prosperidad en la medida en que tenemos seguridad, estabilidad y sobre todo el fundamento de todo en la medida en que tenemos paz. Y aquí estamos, compañeros, compañeras, en rutas triunfales. Gracias a Dios, ha llegado a Corinto el primer lote de camiones volquete provenientes de Belarus, que se han adquirido mediante una línea de crédito de la República de Belarus a la República de Nicaragua. En las próximas semanas, los camiones van a ser recibidos formalmente por las autoridades de la Alcaldía de Managua, porque van a ser utilizados para limpieza, mantenimiento y construcción en nuestra capital. Nuestro agradecimiento, reconocimiento al presidente de la República de Belarus, hermano Alexander Lukashenko, por impulsar este programa de cooperación incondicional, respetuosa, a través del Banco para el Desarrollo de Belarus, en el marco de la labor de la Comisión Mixta Intergubernamental Nicaragua-Belarus o Belarus-Nicaragua. Vamos adelante, siempre empeñados, primero en defender la paz, que es nuestro patrimonio inmenso, además patrimonio natural, porque los seres humanos naturalmente debemos tener garantizado nuestro derecho a vivir en paz y a trabajar seguros para prosperar. Luego tenemos también a nuestra Policía Nacional en el traslado de la merienda escolar a Chontales y Jinotega y juegos de béisbol que son muy concurridos en Juigalpa, Tamasaya y Chontales, y en Bluefield, Granada y el Caribe Sur. Son juegos entre de la primera división del primera división, campeonato comandante Germán Pomares Ordóñez. También desde las alcaldías estamos inaugurando calles en Dolores, Villa del Carmen, Teustepe, Muelle de los Bueyes, muy, viviendas entregándose en Dipilto, San Isidro, y además estamos con bulevares, viveros en La Libertad, en Niquinomo, escuelas y unidades de salud en Jinotepe, San Sebastián de Yalí, Mozonte, Nagarote, San José de los Remates, Bocana de Paiguas, San Rafael del Norte, Buenos Aires, Rivas, Chinandega, San Isidro, San Carlos. Y mañana, o mejor dicho, hoy, iniciamos la construcción de 30 viviendas en la comunidad Walter Acevedo, 12, en Mayazán, 9, esto es en Morrito. Todas estas 30 viviendas son en el municipio de Morrito. Comunidades también 5, Yal, San Pancho, Nuevo Amanecer y San Francisco. En San Fernando iniciamos el mejoramiento de 15 viviendas en el Rama Calles, en Santo Domingo Chontales, en Rivas, mantenimiento de caminos, mejoras de parques, en Masaya, el Crucero, el Sauce, la Cruz de Río Grande. ¡Cuánto avance! ¡Cuánto trabajo! Y eso es posible porque tenemos paz, porque agradecemos y somos agradecidos a Dios por la paz y la fuerza de espíritu que tiene el pueblo nicaragüense, que tenemos todas las familias nicaragüenses. Escuelas y casas de cultura en San Nicolás, Estelí, en Santa Lucía, Huaco, Corinto, obras de drenaje y viveros en el Sauce y en Ticuantepe. En Acoyapa, más saneamiento, una ciudad limpia. Redes de alcantarillado, manjoles y plantas de tratamiento son parte del sistema de saneamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales que han recibido mantenimiento correctivo y preventivo. Luego queremos anunciar también desde la Secretaría de Economía Creativa que nos preparamos para
Otro festival para los próximos meses que tiene que ver con el reconocimiento a nuestros talentos patrimoniales, nuestro Nicaragua y talento patrimonial, un plan especial en todo el país para promover esos talentos, reconocerlos, distinguirlos y sentirnos cada vez más orgullosos de esa inteligencia sensible, creativa, especial, talento nicaragüense por gracia de Dios. También tenemos desde el MINER inauguración de infraestructura escolar en Jinotega, Centro Lipululo, y 50.000 estudiantes que se bachilleran este año y que se capacitan en programas digitales y plataformas con contenidos educativos. El INATEC gradúa 250 nuevos docentes de educación y capacitación técnica. Luego tenemos también títulos de propiedad en Lóbago, Santo Tomás, San Carlos, Jinotepe, Boaco, Dolores, Cárdenas y Bonanza. Usuracero entregando créditos, 260 grupos solidarios, 1.000 protagonistas, 34 municipios, energía inaugurándose en la comunidad Villa Julián Roque del municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa, para 150 hermanos y hermanas. La inversión es de 1.000.000 y sistema de iluminación pública en San Judas y en San Luis, aquí en Managua, son miles de protagonistas. El Ministerio de Salud también ha recibido donación de 2 cámaras frías y 2 estabilizadores de voltaje para fortalecer capacidad de almacenamiento y resguardo de vacunas en el Centro Nacional de Biológicos del MINSA. Estamos, compañeros, compañeras, trabajando con el orgullo de sabernos guardianes de la paz y el bien, defensores de la paz y el bien, y de sabernos gente de principio, gente que no aprovecha escenarios para hacer sus ficciones, de sabernos gente de luz y verdad, de sabernos gente de bien, de valores, de ideales, de sabernos lo que somos, como somos, protagonistas de un modelo que construye, un modelo de amor entre nosotros, un modelo de amor al prójimo, un modelo de respeto, un modelo de solidaridad, un modelo de cooperación fraternal y solidario con pueblos que van adelante en paz y bien. Un modelo único y original como es nuestra Nicaragua. Y sabernos caminantes, haciendo caminos al andar. Abrazos grandes, compañeros, compañeras, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses. Vamos adelante y es nuestro el porvenir. Abrazo grande.